Y ya de vuelta con Ni Locas Ni Cuerdos, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Familia, yo quería que conversemos un poquito sobre este tema y ponerlo sobre la mesa y obviamente abrir las líneas y conocer la opinión de nuestros oyentes sobre esta información. Por favor, claro que sí. No sé si el día de ayer ustedes vieron la noticia sobre lo que dijo Don Jackie Chan. Ojo, microbio, me declaro fanática de Jackie de toda la vida. Primo mío, Jackie. Sí. Ustedes saben que la fortunaza que tiene Jackie Chan es de más de 400 millones de dólares. Okay. Tú ves, amiga, por ejemplo, es un caso. Es un caso de... ¿Fue ese dinero? Es mucho dinero, ¿verdad? Que es como, ¿qué hago con él? Bueno, pues él dice que no le dejará nada a su hijo. Bueno, él a sus hijos en general, pero él hace hincapié en su hijo mayor. Ok. Pues el gran actor Jackie Chan expresó que no le dejaría nada como herencia a su hijo, su herencia valorada en 400 millones de dólares. Su hijo llamado Jaycee Chan, él dice que él debe luchar por sus propias batallas. Si es capaz, entonces que haga su propio dinero, que haga su fortuna. Eso es lo que dice él. Él dice que él quiere que su hijo tenga sus méritos propios. Ay, Dios. Muy bien por Jackie. Pues la estrella publicó que aparte del dinero, tampoco él quiere que su hijo, por ejemplo, se sienta como más cómodo de la cuenta. Claro. O sea, que reciba los beneficios por los que él ha luchado tanto. Atención aquí. Uh-huh. Eso quiere decir que cuando ellos viajan en familia, o antes cuando viajaban en familia, siendo más pequeño, Jackie se iba, obviamente, en su primera clase, porque él pagó ese pasaje con su dinero, con su dinero que sudó. Y a su hijo él lo mandaba en clase a ese papá lo contrató regular. Claro que sí. He has a point. He has a point, pero él pasa la línea de los rastreros ya. Yep. Porque el dinero es pausazo. Vamos a terminar la noticia para entonces arrancar a opinar. Atención aquí. Él también salió en el artículo que él tiene una relación un tanto turbulenta con su hijo. Bueno, realmente con sus hijos. Él tiene una relación un poco complicada. Destacar que Jackie tiene 69 años, a la curva de cumplir sus 70. Una de sus hijas, yo creo que la hija menor, que se llama Lam, Jock Lam, sí. En paréntesis. Tiene 23 años. Ayer subió Jun Gómez como un pedacito con unas asiáticas, con unas chicas, no sé si son de China, vi. De que pronunciando sus nombres, cómo se pronuncia en su idioma original. Sí. Y hay una de que ponte el jean. Voy a buscarlo. Que pon jean. Okay. Que se sonía como ponte el jean. Ajá. Eso me dio una risa. Qué bella. Ay, pues la hija de 23 años, que entiendo que es la menor, lo acusó hace poquito de abandono. ¿Cómo? Sí, ya ella es una señora mayor, o sea, de 23 años, ya ella es mayor de habla. Pero lo acusó de abandono. ¿Emocional o físico? A pesar de su patrimonio neto, sustancial, Jackie Chan ha enfatizado la importancia de que sus hijos forjen sus propios caminos la vida. Y mencionó específicamente que su hijo mayor no tendrá acceso a la riqueza acumulada por su carrera en Hollywood. En el 2014, el hijo de Jackie Chan fue encarcelado porque lo encontraron en China portando marihuana. No sé la cantidad específica. El hijo rebelde. Exacto. Él lo encontraron. ¿Y su papá pagó un dinero? Nada. Lo dejó 6 meses preso. Ni utilizó ni sus influencias. Yo prefiero que no tenga papá. 6 meses preso. Es verdad. A veces tú decís, concho. Si yo tuviera un papá que tú tenelo y tú, perdón, wow. Pero en ese caso, señores, yo soy de las consecuencias. En mi casa, las consecuencias están ahí. Emma, mi hijo se da un cantazo. Y yo le he advertido antes. Y Luna le dice, toma. Consecuencia natural. Pamela. Así mismo. Dice Luna Lua. Luna se lo dice porque ella sabe. Consecuencia natural. Pamela. ¿Y qué dice mi hijo? Mamá. Nada, que él no sabe un él sigue haciendo lo mismo. Porque ahora le ha dado para saltar de la cama al vacío. Perfecto. Porque él entiende que siempre habrá alguien ahí que lo apare. O sea, y cuando no haya nadie, ay, es que él va a aprender. A mí me da un pique la gente de que se va a caer. No, no puede ser casualidad, perdón, que ningún hijo quiera saber de él. No creo que quieren saber. Él tiene una relación tan turbulenta, pero yo entiendo por qué. El que tu papá tenga una fortuna tan grande que a lo mejor tu papá se dé la buena vida. Se vaya a los buenos restaurantes, se vaya en un vuelo privado y que mande a tu hijo en clase. Y eso tú lo ves bien. Eso yo no lo veo bien. Bueno, yo creo que él se está yendo al extremo con el tema de que, bueno, nos vamos de viaje y a ti te mando no sé qué. ¿Cómo? Ajá, de que para atrás. Pero sí considero que eso de darle los escarmientos a su hijo y que le permitan que ellos vivan sus propias experiencias y sus propias consecuencias,
usted fumó marihuana, ajá, a usted lo metieron preso, usted cumple lo que corresponde, está la condena bien, que toca. Yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Pero yo lo que digo es, por ejemplo, si tú tuviste la bendición de tú tener mucho dinero, sí, tú poder tener a tus hijos cómodo, más cómodo de quizás que como tú creciste. Pero están viajando, no es que él no lo, él, sí, no es que él, vieja, lo deja en la casa. Tú dices que tú fuiste en primera clase y tú mandas a tus hijos atrás. O sea, no hay que ser millonario para tu viaje en primera clase, ¿me entiendes? Hay... Entonces, como que ya eso pasa de ser ratrero. A mí mi papá me hace eso y yo siento como que él me está mirando por debajo de los hombros. Hay que ver cuál es, hay que ver. Ah, ok, nos quedamos en un hotel, yo me voy a quedar en el hotel tal, te voy a mandar a ti en un... Eso está mal. No, ahí... Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es, por ejemplo, que no le compre un Ferrari. Ajá, no, no le voy a comprar un Ferrari, exacto, porque él tiene que trabajar, tiene que saber el valor de ese vehículo. Pero, conchale, le puedo comprar... Un Sonata. Yo creo que... Algo menos, pero no así, porque, coño, ¿para qué son los cuartos? Yo creo que en la noticia nos falta información. Hay que ver. Ya lo dice de por sí que él tiene una relación un tanto turbulenta con sus hijos. Me imagino que en el caso de los hijos es por el mismo tema de que, bueno, papi ha agarrado, papi tacaño. Pero hay que ver si los muchachos a lo mejor desde su infancia se estaban criando un poco engreídos. Mira, y es que entendían que tenían a Dios agarrado por los pies. En, ¿no?, el colegio yo recuerdo que teníamos un libro de literatura. ¿Qué? En inglés, porque no daban, mi colegio era semi-bilingüe. Oye, wow. Y teníamos un libro de literature. Porque daba un... Una vez al día daba media hora de inglés. No, de verdad, una hora, todos los días. Bueno, el tema es que yo recuerdo, nunca voy a olvidar, la historia de, como de esta cultura japonesa, que trataba de una niña, como que siempre era como excelente en todas sus calificaciones, uh-huh, y como que sus padres no le celebraban eso. Y como que la cultura norteamericana, como que al niño siempre se le, wow, felicidades, no sé, uh-huh, qué, o se le premia con algo, no sé qué. Entonces, al final, la cuestión era, como la esencia de la historia, es que en estas culturas, sí, ellos no celebran lo que por default debe de hacer un niño que no trabaja y no hace más nada que estudiar. Claro, los deberes. Los deberes, como que esos son sus deberes. Y como que no le aupaban y no le hacen un cumpleaños cada vez que hacían un logro, porque ellos entienden que eso es lo que les corresponde, y más si tienen como todo lo, claro, todo lo necesario. Y así pensaban algunos papás cuando nosotros estábamos en el colegio. Eso es lo que te toca, ¿cómo tú te quedas? Entonces, te voy a decir, es como un tema muy cultural, pero la verdad es que hay un punto, tú dijiste algo muy real, amiga. A lo mejor iban a ser muy engreídos. ¿Quién sabe? Porque tristemente, tú y yo conocemos el caso de un joven que, el pobre, dime, o sea... En Belén con los patrones. Y vive de las bonanzas de papá. Correcto. Claro. Yo tengo un caso súper, súper, súper cercano. Una familia que amo y que yo sé que me aman para atrás. Pero es el caso de una familia que lo único que ahí faltó, el único chin que ahí faltó fue límite. Fue no, no va. Tú sabes, son padres que... Uno va a tiempo, salva vida. Mira, claro. Son padres que con toda su razón se llenan su boca diciendo a mis hijos nunca le faltó nada. Y qué bueno. Porque ellos vinieron de nada. Y ahora sus hijos tienen todo, absolutamente. Y no valoran nada. No, sí valoran. Eso sí tienen. Sí, porque depende de cómo tú los críes. Son gente que valora mucho, pero al final también entienden que todo se puede lograr y que todo está en sus manos, en mis manos. Claro, claro. Porque así me criaron en mi casa. Claro, y cuando... Pero eso no es lo malo. Lo malo no es creerte que todo tú lo tienes en tus manos, porque cuando tú miras, muchas cosas sí te caen, porque el pensamiento es el primer paso. Correcto. El problema viene cuando no te salen las cosas. El problema, claro, viene cuando te enfrentas a un mundo real donde no están mami y papi. Eso es. En el que Sara, tú te quedas y que eso no me va a salir. ¿Y por qué? Y tú, una persona normal y regular de la vida. Yo te voy a decir algo. Algo que a mí me pasó, perdón, Ed. Y esto es algo que yo viví, lo sufrí de adulta. Uh-huh. Yo vengo de una familia de gente muy buena y de gente de mucho valor, de valor honesto y demás. Y Pamela a veces me dice, Pamela de broma siempre dice que ella está viva con un fin de cuidarme. También lo dice Honey. Claro. Pero de verdad, es porque a mí no me... El gen de la maldad, como de que tiene que tener maldad. Como, mira, mija. No, a mí no se me instala. O sea, yo soy tampoco a veces muy naif y yo creo mucho en la gente. A mí tampoco se me instala. Pero Dios está ahí para enseñarme cosas, ¿sí o qué? Claro. El punto es que, de verdad... ¿Qué te quitaron tus padres de pequeña? No me quitaron nada. Al final fue como que no me dieron las herramientas, tal vez, para yo poder lidiar con situaciones difíciles de allá afuera. Estamos de la hablando calle. De herencia. Por ejemplo. No, estoy hablando de herencias que no son tangibles, que no son materiales. Sé. Ok, vamos a aterrizar un poco el tema porque queremos escuchar tu opinión. Y a Edward. Con respecto a este tema. Estamos hablando
de un artículo que salió recientemente en los periódicos, y es que Jackie Chan tiene una fortuna de $400 millones y él dice que no le va a dejar nada, ni un solo peso colorado a sus hijos, que ellos deben luchar por lo que quieren. ¿Estás de acuerdo tú con esa opinión de Jackie Chan? ¿Sí o no? 809-368-0969. Dígame, don Eduardo. Dime, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en una familia de clase media, uh-huh, que el papá le diga al hijo, ok, tú estás en bachillerato, si tú me sacas buena nota, si tú te conviertes en un estudiante 1A, cuando tú te gradúes del colegio, si te gradúas con honores, te voy a regalar un Corolla nuevo? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia si una familia rica, la mamá le dice o el papá le dice al hijo, si tú te gradúas de bachillerato con honores, uh-huh, me saca buena nota, para cuando tú entres a la universidad te voy a regalar un Mercedes? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna, ¿verdad? Exactamente lo Entonces, mismo. Entonces, es la forma de crianza. No es, claro, no es el dinero que tiene que ver ahí con... Y lo aparte... que pasa es que si al muchacho de... Si en la casa del Mercedes, uh-huh, el Mercedes lo tienen así, tirado, y como que lo, como que siempre el muchachito ha visto los Mercedes, uh-huh, y como que no hay un valor, pero realmente. El del Corolla que... siempre lo ha visto. No, también. Pero a lo mejor el del Corolla sabe que el esfuerzo que están haciendo los papás para darle ese Corolla es fuerte. Uh-huh. Entonces el muchachito empieza a valorar más y con más esfuerzo se gradúa con honores, no sé qué. Claro igual, que sí. Claro que igual. Eso va a depender de la crianza, mi amor. Okay, un ejemplo, no importa. Clase media, clase alta. Pero eso va a depender de la crianza y de cómo tú veas las cosas. El valor que tú le das a lo material, tú puedes tener un reloj, que tu papá te dé un reloj y te cede clase alta o clase baja. Tu papá te dio un Casio y el otro te dio un Rolex. Dependiendo de cómo ellos valoren las cosas en su hogar, es que tú le vas a dar el valor a pero eso. Pero por eso te estoy diciendo que el padre le está... Un papá que te diga, si tú sacas buena nota, si tú... es porque le está dando valor, o sea, es porque lo le está le está inculcando exactamente una buena educación. Buenos días. Buen día, hola. Hola, querida. Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay detalles que no conocemos de esta relación por familiar. Por supuesto. Sí. Pero, por lo que nosotros podemos saber de Jackie Chan, en su trayectoria, nunca... se vio involucrado en escándalo, uh-huh, en excesos, y esa cultura es de gente muy disciplinada. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con que él actúe así, porque él debe de tener sus razones para, claro, para hacerlo, tener esa medida con sus hijos. Y por la persona, lo poco que nosotros conocemos de él, del medio, es una persona ejemplar, que nunca dio nada de qué hablar en el medio. Es así, es así. Gracias, mi amor. Y también su vida privada, como que nunca ha sido muy, muy expuesta ni nada de eso. Tú sabes que yo siento que, uh-huh, por ejemplo, una persona como Jackie Chan, que tiene esa fortuna, que tiene ese beneficio en la vida, porque es un beneficio tener esa cantidad de dinero, uh-huh, es simplemente... Una cosa es darle o no un carro a tu hijo. Eso ya es tu decisión y eso es lo como tú quieres criar a tus hijos. Pero otra cosa es tú verte en la posibilidad de decir, Diache, mi hijo se va a casar. Uh-huh. Déjame yo regalarle su primer apartamento. Claro. Porque tengo la posibilidad de hacerlo. Porque es que al final también yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer usted, mi don Jackie? ¿Cuántos años que tiene don Jackie ya? 69. 70. ¿Qué va a hacer usted 70, en los 20 años de vida que le quedan, uh-huh, con Dios delante? Con $400 millones. Claro. Disculpe, ¿de qué te sirve tú haber trabajado toda 400 millones de ¿De qué dólares? Te sirve tú haber trabajado toda tu vida para reunir una fortuna si tú al final no lo vas a disfrutar con tu familia? Ni lo vas a compartir, pero de verdad. No, él no está diciendo que no lo disfrute con la familia. Aquí yo lo que creo es, y esta es la parte donde... Pamela se ve que es como Chucky Chan. Donde no, donde que no lo explica. Yo estoy muy segura... Y aquí quiere mandar $300,000 para acá, a una donación. Para que lo mande. Yo estoy muy segura que él no ha escatimado nunca en invertir para la educación de sus hijos. Para que ellos, ese patrimonio vamos que a ver él igual dice, eso, Pamela. No, yo entiendo que es así, uh-huh, y que ese patrimonio que él dice que él quiere que sus hijos creen, él los ha apoyado dándole todo para que se eduquen, claro, para que se preparen. Y eso es lo que busca mucho papá. En esa parte yo estoy de acuerdo. Claro, no es que yo no le voy a dar a mis hijos una buena vida o si puedo el lujo que puedo en el momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo lo voy a upar para que ellos consigan lo suyo. Y así mismo lo voy a decir. Yo, miren, yo me lo voy a beber y me lo voy a comer todo feliz, antes de morirme. Correcto. Ustedes fájense a trabajar por lo suyo, porque muchos lo que están esperando es que papi se muera para heredar, uh-huh, los tres pesos, las tres cabezas, uh-huh, vacas que tiene papi.
y no hacen nada, dígame, señorita. Buenos días. ¿Te iba a decir algo? Buenos días. Saludos, muchachos. Hola. Dígame, Chispa. Chispa. El chispero, mi hermano. Cuénteme su opinión de este caso de Jackie Chan. Jackie Chan es un fatal. Ok. Oye, te voy a decir. Un fatal. Porque yo te voy a decir una cosa. Entonces tú estás desheredando a tus hijos. Claro. Básicamente. Lo estás desheredando, Jackie Chan. Jackie Chan lo está desheredando porque tienen este tamaño. Entonces tú ahora le saltas con eso. ¿Qué van a hacer ellos? No, pero entonces eso no es mi papá. Porque no, bajas a trabajar. Que él, entonces mejor bébetelo. O fúmatelo, algo, Jackie Chan, porque entonces tú vas a dejar todos esos cuartos en el aire. Jackie no hace nada de eso, no. Lo va, él tiene fundaciones. Entonces, en fundaciones. Uh-huh. Ah, y entonces, ¿y la mujer? Que tampoco a la mujer le va a dar nada. No, su esposa sí que ha estado con él. ¿Quién sabe? Que se lo di a los hijos. Es una falta de respeto de él porque son sus hijos. Así no estoy mismo. De acuerdo con eso, Jackie Chan. Sucio. Estoy de acuerdo. Gracias, querido Chispero. Dígame, que señorita. Hay que ver Rosario. El trasfondo de las cosas. Hay que ver qué crianza también él le dio, si él fue un papá presente. Porque ahorita tú dijiste que quizás... Que ha tenido una relación turbulenta. No, tú dijiste ahorita que quizás los hijos se estaban criando engreídos. Uh-huh. Pero ellos no se estaban criando. Era Jackie Chan y su, o sea, y su mujer claro, que lo estaban claro, criando. Entonces claro, hay que ver qué crianza claro. fue que le dieron, que al final los hijos salieron así. A lo mejor él es muy, muy estricto. Y así como decía nuestro oyente, el pana era de... practicar 19 horas diarias durante 10 años. Ahorita, quién sabe, ¿verdad? Si los muchachos sí se criaron solo y en algún momento como que se le estaban perdiendo. Claro. Y él quiso alar la soga y la aló de esa y manera. No sabemos. Hay información que no tenemos. Buenos Eso días. Es, no lo sabemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Candela por aquí. Hola, Candela. Cuénteme su opinión, Cande. Mira, yo que soy madre y puedo hablar Con base. Uh-huh. La crianza es la base del todo, pero recordemos, por ejemplo, en mi caso, que yo crié 3 hijos en el mismo lugar, en el mismo colegio, comiendo lo mismo, etcétera, etcétera, y son totalmente diferentes. Uh-huh. Pudiera ser más, yo me voy más al fondo psicológico, cuando los hijos se crían solos. Uh-huh. Ese es el trasfondo del todo, señores. Son padres ausentes. A veces no porque quieren, a veces por ignorancia, el trabajo, etcétera. Sí. Porque este es el día a día. Y recuerden que desde que uno está en básica, te dicen que el centro de la sociedad y del todo es la familia. Uh-huh. No dedicamos tiempo. Entonces, yo tengo 3 hijos. Yo recuerdo que cada uno de mis hijos, en la etapa de que se graduaban de la escuela, del colegio, automáticamente su papá les regalaba a cada uno un carro para ir a la universidad. Normal. Y yo tengo uno que es muy exigente, lo del Porsche, el Lamborghini, todo eso. ¿Oye? Sí, porque él es así. Okay. Sin embargo, el otro pidió un carro de alta gama y todo el mundo decía, pero tú le vas a regalar ese carro a ese niño con 18 años. Y él me decía, mami, los carros no corren, el que corre es uno. Con el niño no. Exacto, tiene una mentalidad y ese niño no pasa de 30. Y el carro cogiéndose. Ay, qué lindo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los hijos son educación, claro, formación de hogar, acción y le voy a decir una cosa, sorpresa, porque es que a veces aunque tú lo críes como lo mejor, claro, la sociedad está ahí, influye. Los papás se sienten frustrados a veces, señores, porque a veces tú estás consciente que tú dices el todo del todo como papá y como quiera, que tú esperas. Entonces eso es bien difícil. Yo siempre he dicho que hay muchachos que nacen malos, o sea, sí, de verdad. Siempre lo has dicho, de verdad. Pues, malo, Eduardo, la sociedad te hace. Sí, 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 es verdad. Influye pero bastante. Los papás tienen que entender que la tarea de ser padre no termina nunca, ¿entiendes? Sí, claro. Nunca, jamás. Sí. Hay que ser padre hasta los 100 años, hasta que Dios pueda. Claro. Sobre todo darle apoyo y comunicación es el centro del todo. Mis hijos en ese sentido, gracias a Dios, tenemos una buena comunicación y hasta ahora son buenos muchachos. Pero miren, y enseñarlo a trabajar. Mira, oye. Eso es. Óyeme, enseñarlo a trabajar, me encantó eso, Cande. Wow. Nosotros empezamos de cero y gracias a Dios nos ha ido muy bien, pero yo le digo a mi esposo, tenemos que gastar hoy tú y yo lo que hemos formado, porque a nosotros no nos dejaron herencia. Claro. Correctamente. Entonces yo a mis 3 hijos le di educación y mis 3 hijos ya tienen hasta negocio propio, pero ellos van a los negocios desde los 2 y 3 meses de edad. Exacto. Y ellos aprendieron a josear y a trabajar. Exactamente. Me encanta. Carrera, pero se dedican a lo que ellos aprendieron viendo a sus papás. Eso, y ese claro es, que sí, claro que sí. A pescar y a nadar, ese es el punto. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias, óyeme, esta llamada yo la catalogo como un golden call. ¿Un golden call? Okay. Gracias, Cande. Yo te voy a decir, algún día pasado alguien me decía, María, ¿qué tú? Y tengo que traerlo porque, ajá, es parte de mi vida, soy soltera, claro, ¿qué hago? Supuesto. ¿Qué cosa para ti es importante en un caballero? Yo le decía, ¿tú sabes qué? Que sea trabajador.
no que tenga dinero porque lo herede de papá y mamá y no sepa el valor de ese dinero. Si lo heredó, pero bien que lo siga trabajando. Pero de verdad, para mí, tal vez porque yo desde jovencita trabajo desde los 17 años, señores. Para mí es importante que una persona tenga el valor del trabajo tesonero y honesto. Y, no, y tú sabes que yo siempre he visto como una bendición cuando hay familias... Pelando. ¿Te están pelando? Sí, ya. Depende ya de una cerita. Ya yo sentí. Hay una cerita, amiga. Uh-huh. Cuando hay familias que tienen empresas grandes, uh-huh. que tienen, tú sabes... Emporio. Ajá. Y qué bendición tan grande cuando los hijos deciden trabajar en esas uh-huh. en esas cosas, porque también ha pasado mucho. Y que lo reciban, o sea, que lo decidan, pero que lo respeten. Claro, uh-huh. porque también ha pasado mucho de familias que son muy adineradas, tienen mucha cosa y los hijos deciden ser veterinario, rockero. Ajá, veterinario espacial. Veterinario espacial. Diablo, pero por los perros que pueden hacer mal. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Aló? Hola. Ay, te escuchamos. Se cayó. Se cayó eso. Se cayó. Qué pena tan grande. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que Jackie Chan tiene un punto. Al final del día, él lo que quiere es que sus hijos puedan, pues, valerse por sí mismos y como tener las herramientas para poder tirar para adelante cuando él ya no esté. Pero, Jackie, quiero que sepa que con 400 millones de dólares. Sí, sí. Dar una serie. Aunque no estés... Yo creo que yo lo logro. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, querida. Hola, mi amor. Bien, yo soy de opinión de que la herencia que le debemos de dejar a los hijos es los valores y la educación. Efectivamente. Correctísimamente. Porque no es lo mismo cuando tú tienes cierta posición económica, tienes una empresa y tus hijos junto a ti se desarrollan dentro de esa empresa y tú le puedes dejar ese legado. Mm-hmm. Pero ya tuviste que esa persona realmente puede seguir adelante con eso. A que tú, simplemente porque sea tu hijo, le dejes todo. Claro. Claro, es una realidad. Te debarazan esa empresa en un minuto. Señores, hay empresas familiares nacionales uh-huh. que tú ves el cambio. En cuanto, creo que hay una muy popular que es la cervecería. Uh-huh. La cervecería, desde que eso pasó a los hijos, ellos dijeron, bueno, una venta, vamos a buscarnos aquí. Claro. Véndansela a fulano de tal, que sé yo qué, porque no hay ese mismo... El furor, la misma pasión por el negocio, lo que sea. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú viste el programa? Si Luna y, no sé, María Camila, no sé cómo se llama mi hija, no se ponen para eso. Estebanía. Si Luna, Paulette y mi querido Luan. No hay nada, no le dejamos ni un micrófono. Y los niños, Jean-Pierre y María Camila, no se ponen para eso, mi amor. Jean-Pierre y María Camila. Tú sabes. Se lo vamos a quitar. Oye, ¿qué es lo que pasa? Este emporio. Aquí hay empresas en donde los hijos uh-huh. simplemente ponchan o simplemente tienen un sueldo. Ay, sí. Por sí. nada. O sea, no hacen nada y por ellos tienen el hijo un de sueldo. Papá. Entonces, ahí está. Si tú quieres que tus hijos logren crear su fortuna, entonces, así como decía nuestro oyente, enséñalo a trabajar. Ponlos a trabajar contigo. Llévatelo. A lo mejor, quién sabe, en el caso de Jackie falló en que cada vez que tenía rodaje, que hizo tantas películas, tiene más de 100 películas acá, en su haber. El carajito del karate, en Karate Kids, él no sé, el carajito de él no trabajó ahí. No. El niño de él, no. No, creo. Ay, y ese niño trabajando para desde nada. Chiquito. Él fue el productor de la película de Jackie, de Will Smith, con el hijo de Will Smith, que fue esa misma Karate Kids, pero bueno, X. Claro, okay. Y actuó también. El punto es que lo que yo quiero decir es que tú enseñas a tus hijos a trabajar. Correcto. Llévatelo contigo. Ahorita Jackie no se llevaba a los muchachos para la película. Y ahorita hubiesen sido actores los muchachitos. Y así mismo tengo un caso de una amiguita muy cercana que tiene su empresa ahora, pequeña, uh-huh. su empresa pequeña, y la empresa es en su casa. O sea, ella tiene como la oficina abajo y ellos viven como arriba, uh-huh, como una cosa uh-huh. así. Y ellos, los niños bajan y eso es de que, bueno, trabajo de verano, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a grapar, tú vas a barrer el patio, tú vas claro. a decir, ok, y eso con su sueldo. Ay, claro. Y eso con su sueldo y le quitan su impuesto claro. porque tienen que saber lo que son los impuestos y lo que es el trabajo arduo y que eso te puede pasar 8 horas al día barriendo un patio y que al final lo que te va a quedar es esto. ¿Tú quieres seguir trabajando? Sí, yo quiero seguir porque yo quiero seguir teniendo mi dinero. Y eso es desde qué chiquititos lindo qué lindo haciendo, óyeme, es aprender a valorar el trabajo. Entonces, y qué bendición tienen esos niños de que sea
en su empresa familiar. Pero mira cómo hay formas de enseñarle a tus hijos sin exceso, ¿verdad? Correcto. Eso es, yo le estoy enseñando a mis hijos el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor de lo que te puede beneficiar el tener dinero. 100%. Pero yo también te doy los gustos. Y correcto, yo me voy contigo sentado uno al lado del otro en el avión. Uh-huh. Y compartimos de las cosas chulas que papá o mamá ya se han ganado por uh-huh. trabajar. Y entonces ahí es que yo y digo, porque yo quiero esto también para mi vida, no claro. por lo que tiene papi, sino él me está enseñando a trabajar y yo quiero tener todo esto chulo uh-huh. para mí, para mis hijos. No, y que aparte de eso... O sea, que Jackie, te está pasando. Jackie, te está pasando porque al final, tú como papá, tú hiciste esa fortuna, pero también tú quisiste tener a tus hijos. Y tú puedes decir algo... ¿Tú y sabes tú qué puedes válido? Querer disfrutar con tus hijos de todas esas bendiciones. Pero tú sabes qué es súper más válido. Jackie Chan, no, Junior, ¿qué es lo que tú quieres trabajar, mi hijo? Papi, yo lo que quiero es tener una carpintería heavy, de zapatos heavy. Vamos a montar de tu carpintería. Está bien, heavy. Te voy a regalar $1,000,000 como capital semilla. Para que haga tu empresa. Estoy de acuerdo. ¿No? Hay que ver, ahorita esa conversación se ha dado. Ahorita que son unos sinvergüenzas los muchachos. Y él no está haciendo nada. Eso, no le interesa hacer nada. Una buenos última días. Llamadita, buenos días. Hey, buen día. Cuente, querido. Señores, según tuve leyendo, ajá. cuando salió la noticia, ajá. los chamaquitos de él son unos vividores. Oh, unos freeloaders. El pana ha hecho todo lo posible porque ellos tengan conciencia de lo que es el trabajo, el valor de lo que él ha conseguido. No es que él no le ha dado nada ni que le tiene la llave cerrada. El pana ha hecho lo posible para que ellos conozcan el esfuerzo de ganarse su propio dinero y que vean cómo se hace dinero. El pana ha invertido en ello. Incluso este muchacho, el hijo más pequeño de él, estuvo preso por droga. Oye, ahí... Sí, entonces, claro. Son muchas cositas y la gente solamente ve la noticia. ¡Ay, qué abusador! Que sí, pero él se fajó. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan una gran ferretería que había aquí que se llamaba La Americana. Ajá. Qué bello. Ah, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó cuando pasó a los hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareció porque los hijos no tenían esa orientación al trabajo igual que el papá. Correcto. De que ellos vieron la posibilidad de vender eso, lo vendieron porque ellos lo que querían era cuarto. Y le sacaron los huevos a la gallina de oro y la ahí mataron. Ahí está, correctamente. Gracias, querido. Es una realidad, así que pónganse vivos, pónganse a trabajar. Yo creo que este es el mejor legado que tú puedas hacer por tus hijos y por tu descendencia, es justamente enseñarle el valor del trabajo honesto. Education. El valor del dinero. Y los muchachos te imitan. Emma, yo lo dije el otro día aquí hablando con Gypsy Álvarez en el segmento de Madres. Ajá. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer el juego de roles. Vamos a hacer como que los hijos imitan a papá. Yo entendí que es de Rolex el reloj. Ok, amiga. Pues sí, okay. Vamos a decirle a los hijos, ok, ¿cómo es papá? ¿Cómo es mamá? Los hijos emulan tu comportamiento. Lo que tus hijos te ven haciendo, eso hacen ellos también. Correcto. Si tus hijos te ven siempre trabajando, claro, hay que dedicarle tiempo a los muchachos, ¿verdad? Uh-huh. Porque en el caso de estos niños de Jackie Chan, ahorita se le salieron de las manos por el poco tiempo que pasaban con él. Puede ser. Entonces, trata de que tus hijos te vean trabajando. Enséñale a tus hijos el valor del trabajo y tú verás que es muy probable que ellos quieran hacer lo mismo en su adultez. Estoy de acuerdo. Pero con amor, siempre, desde el amor. Amén. Dame a buscar a mis hijos para que vengan a trabajar. Fajarse, sí. Mi amor. Ay, mi amor. Pero la hija mía se lo digo. Perdón. Y me dice ella, yo sé que tú me vas a decir, ve a trabajar, Luna. Ah, porque ayer me pidió algo y le digo yo, ah, mi amor, fájese a trabajar. Pero hemos visto el ejemplo, por ejemplo, del hijo de Leonel Fernández. Claro. Leonel Fernández es millonario y aún así el hijo, tú lo ves fajado trabajando. Como debe ser. Y quiere seguir los pasos de su papá y un tipo súper inteligente. Y a sus hijas también. Y las a hijas, hablo de los hijos en general, pero hablo específicamente de él porque sé que él como que él que está siguiendo los pasos de su papá. Correcto. Y es porque le interesa, tú sabes. Claro. Y entonces ahí se ve el ejemplo de que parece que los padres sí estuvieron presentes. Totalmente. A pesar del dinero que tenían, de que sus hijos también tenían que echar para adelante. Te voy a decir, lo montaban en la camioneta arriba, caravanía todito, camino. Yo conozco a alguien muy querido y yo me acuerdo que todo el mundo dice, ay, pero así cualquiera hace tal cosa, si mi papá y mi mamá tienen dinero. Pique. Y yo decía, pero precisamente el mérito de esta persona. Exacto. Para mí, que su papá y su mamá tienen dinero y aún así sigue trabajando. ¿Sabes qué frasecita a mí me da mucho pique? Y es como, ajá, pero es así. Uh-huh. Ah,
eso porque tú eres una hija de papi y mami. Sí. Es sí, mi papi y mi mami. Es mi papi y mi mami. Gracias a Dios. Y ellos se fajaron y ellos trabajaron por hacer todo eso para que yo pueda tener toda esta posibilidad. Claro. Entonces, si y yo soy hija de papi y subí más para arriba, entonces, sí, orgullosamente yo soy una hija de papi y mami. Exactamente. Y la voy a aprovechar. En esta edad, yo sí estoy para que me mantengan, pero un marido. O sea, ahora mismo, mi marido, que me mantenga. Ya, yo estoy para así. Para entonces criar nuestros hijos como hijos de papi y mami. Claro. Y que superen y que todo. Que tengan una mamá presente. Que no siempre tenga... presente. Ay, no. Ay, mi esposo está escuchando el programa ahora mismo. De seguro. ¿A las 8? Mira, acaban de mandar en un grupo. El que me quiera dar dinero, que me lo dé. Igual yo sigo trabajando, haciendo mi cuarto. Oh, y por tu lado. Por otro lado. Muy bien. Eso me es dinero por todos los lados. Por todos los lados. Me gusta. Bueno, vamos a una pausa y tras la pausa seguimos con más de Ni Locas Ni Cuerdos. Ya volvemos.